maletas, suma las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya. Maleta. Nació en Candelaria, en Pinar del Río, Cuba. Su padre participó en la Segunda Guerra Mundial como soldado del ejército norteamericano y murió en combate. Era sastre y clarinetista de orquestas populares. Desde muy pequeño, Enrique Jorrín se dedicó al estudio de la música y a los 11 años creó e interpretó su primer danzón, titulado Gilda. Fue violinista de la orquesta del Instituto Nacional de la Música y en 1941 ingresó en la orquesta danzonera Hermanos Contreras, donde se asentó en el cultivo de la música popular. Entre 1954 y 1958 permaneció en México. En 1964 realizó una gira por África y Europa. La Engañadora, que es como se llamó el primer cha-cha-cha, describe la historia de una joven con una anatomía privilegiada que asistía al salón de baile y a quien todos los hombres tenían que mirar, para descubrir después que en sus formas solo relleno hay. El cha-cha-cha se generalizó enseguida en Cuba y en toda América Latina. Se realizaron composiciones famosísimas como El Bodeguero o Rico Vacilón. El nombre de cha-cha-cha se debe al sonido de los pasos de los bailadores al arrastrar los pies en el suelo. Actualmente sigue siendo un género con una salud de hierro, no solo en Cuba o México, sino en el mundo entero. Con la desaparición de Enrique Jorrín, el 12 de diciembre de 1987, la música cubana perdió uno de sus compositores más notables. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca. Comprar el CD del artista en nuestra tienda de eBay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.